Una llaga podrida era mi vida, y tirada entre la basura, tú me encontraste y tú extendiste tu mano y me levantaste para curar mis heridas, y con amor me curaste. Qué malagradecida fuera yo si a mi Cristo dejara, y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Estamos a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Pues así es, chicos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja. Recuerden lo que dice la Santa Biblia, y vendrán desastres, y en ellos yaceré. Así es, chicos, pues todo lo malo que le hacemos al planeta Tierra, pues tiene su consecuencia. Entonces, pues hay que pedir una gran oración, una cadena de oración para todos los hermanos republicanos, para todos los hermanos que están ahorita pasando pues tan amargo momento. Por eso insisto, chicos, ahí me han puesto varios deditos hacia abajo. Un video tiene hasta 54 dislikes. No me importa. Si ustedes no están de acuerdo, si ustedes no les gusta mi comentario, pues ni modo, chicos, ni modo. Recuerden que toda acción tiene una reacción. Entonces, si nosotros no cuidamos el planeta Tierra, si nosotros no cuidamos lo que Dios nuestro Señor nos regaló, pues es obvio que tiene y empieza a hacer sus acciones y sus reacciones, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener empatía, chicos. Hay que tener mucha empatía. Mucha empatía. Hay que ser bien conscientes de lo inconsciente. Hay que hacer las cosas completamente bien. Yo sé que a muchos no les agrada cuando yo digo que no critiques, que no juzgues, que no critiques, que no juzgues, que no te sientas más porque tienes un carro, que no te sientas más porque tienes una casa, y eso les duele. Pero yo les he dicho y se los voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Ni una casa, ni un carro te abrirá las puertas hacia mi Padre Dios. Nada material, nada de lo material Él quiere, chicos. Él no quiere nada de lo material. Él no quiere ni una botella, Él no quiere ni un envase, Él no quiere nada. Él lo único que quiere es que su iglesia sea firme, que su iglesia tenga fe, que su iglesia siga siendo la misma, que su iglesia tenga mucha fe. Entonces, pues ni modo, chicos, ni modo. Aunque se enojen y aunque se molesten y aunque ahí me sigan dejando sus dislikes, no me interesa. No me interesa, chicos. Yo ahora sí que, pues al único que le debo de enaltecer es a Él, ¿verdad? De honrar es a Él, porque pues Él es el que nos da el privilegio de vivir o de no vivir. Ya nosotros y los demás, pues somos pura añadidura, ¿verdad? Entonces, pues, pues
Pues ni modo, chicos, ni modo. Ahí síganme dejando sus dislikes, ¿verdad? De todas maneras, yo sé que no les importo, que no les intereso, pero pues les repito, yo tengo que importarle a Dios, tengo que agradarle a Dios y tengo que hacer honra a Dios, ¿verdad? No a los mortales, porque los mortales pues no somos ni significamos nada sin Dios. Entonces, pues, ¿qué quieren que les diga, chicos? ¿Qué quieren que les diga? Que les aplauda por sus dislikes, como que les aplauda por... ¿No? No, la verdad no, chicos. Entonces, pues, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja y que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de ustedes, chicos. De todos y de cada uno de ustedes. Que en su corazón les dé, aunque sea poquita, que en su corazón les siembre él poquita empatía, poquito cariño, poquito amor, y les quite ese apego a lo material. Ese apego a lo material que no les va a dejar absolutamente nada bueno. ¿Verdad? Buenos días. ¿Y7? ¿Es 17A? Ajá. La mica que yo tengo es de 20 pesos, mija. Sí, ¿me la puedes poner, por favor? Y tú extendiste tu mano y me levantaste para curar mis heridas, que con amor me sanaste. Qué malagradecida fuera yo si a mi Cristo dejaran, y qué cobarde fueras tú si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Buenos días. Aquí está, mija. ¿Cuándo sacamos la tiene? Para ese está en 100 pesos. ¿Me la podría mostrar? Joven, hoy de mañana. Ay, pero sí. ¿Qué crees, mija? Que solamente me quedó en manzanita, mira. Bueno, déjame le pago. ¿Dónde está la tarjeta aquí? Sí, pura manzanita. Aquí tienes. Sí, gracias. Que tengas bonito día.
Así es, chicos. Es que nomás me quedó pura manzanita. Ah. El rosa y el de... Sí, gracias. Yo sí, creo ya no... Ya no hay. Así es, chicos, chicos y chicas, cheques y checas. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿O qué piensan hacer hoy en este día tan maravilloso y reparador? Díganme ustedes qué están haciendo, qué van a hacer, qué hicieron, qué van a hacer de desayunar. Apenas son las 12 del día. ¿Qué van a hacer de desayunar? ¿Qué van a hacer para almorzar? ¿O qué van a hacer, chicos? Chicos y chicas. ¿Qué están haciendo, qué van a hacer y qué piensan hacer? Y también quiero mandarle un mega fuerte saludo para todos mis amigos y mis amigas. Y mis amigues. Mira, el muchacho también le compró un sobre. Ay, Dios bendito. La mugrosa perra no lo quiso. Ay, Dios. ¡Dáselo en la boca! Gracias, se lo va a tragar. No lo quiere. Si no se lo das en la boca, no lo quiere. Ay, ya se fue. Ya el... Pobre muchacho. También. Sí, no, yo la conozco a esa perrita y así es ella. Nomás se lo, si se lo das en la boca, que ella lo pruebe, se lo come, pero él se lo aventó solamente hacia el suelo. No. Y Chato ya se fue, si no llevaba Chato. No, no sé. Es que se lo tiene que dar en la boca. Yo el día que le compré... sobre a la perra el día que le compré a la chata, se lo tuve que dar en la boca. O sea, agarré yo de ahí del suelo y se lo di en la boca, y fue del modo que se lo comió. Es que como que necesita primero probarlo. Y se fue, mira, la perra se fue y el muchacho ahí dejó su comida tirada. Ay, Dios bendito. Te digo que tan malagradecidos somos. Así es, chicos. ¿Cómo ven? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo, chicos? Pues los invito a que se sigan suscribiendo a todos los canales habidos y por haber. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Paulex, mi amiga de años y de cumpleaños. También un fuerte abrazo a... a G. Arias Indomable, que me preguntó que de dónde soy. G. Arias Indomable, estoy a tus órdenes. Soy de León, Guanajuato, México. Y aquí estoy a tus órdenes. También un fuerte abrazo para Lu Ramos, un fuerte abrazo para Diana, un fuerte abrazo para esta Gelis, un fuerte y delicioso abrazo para Fabi. Mi amiga Fabi, que Dios la bendiga, la cuide y la proteja hoy, mañana y siempre. Y para todos ustedes, chicos, para todos ustedes, claro que sí. Yo deseo que Dios yace en sus corazones, que Dios crezca en sus corazones, que los haga humildes, que los haga humildes y que amen al prójimo como a ustedes mismos. Que amen al prójimo como ustedes mismos, que Dios los cuide, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios esté con todos nosotros. Y pues hay que hacer fuertes oraciones, chicos, fuertes, fuertes, fuertes oraciones. Y más que nada, pues hay que ser humildes, porque lo que necesita el mundo es humildad, lo que necesita el mundo es salud, lo que necesita el mundo es amor. Ya estamos hartos y cansados de tanto odio, ya estamos hartos y cansados de tanto injusto, ya estamos hartos y cansados de todo. Entonces hay que tener tantita empatía, hay que ser humildes, simple y sencillamente humildes, ¿verdad? Pues
Ay, el muchacho. ¡Dáselo en la boca! ¡No se lo come en el suelo! No, sí escucha, pero no lo hizo. No, es que sí se come el sobre, pero se lo tienes que dar en la boca. En el suelo no se lo traga. La boca sí, porque ya le da el olor. Sí, es que lo tiene ya que probar. No, los perros son... Los perritos son muy especiales. Son muy especiales. Buenas, joven, dígame. Una pregunta es, dígame. Por ejemplo, al comprar los chips, pero si yo estoy en otra compañía, ¿no se activa el instante si le compras de Movistar, verdad? Ya ve que de vez a uno le hablan de compañías y que uno tiene que recogerlo allá al centro de atención. Ah, es que yo no hago cambio de compañía para Movistar. Yo el único cambio que hago es para AT&T y para Unifón. Ajá, de Movistar y de Telcel todavía no tengo cambio. Pero por ejemplo, si yo ahorita, por ejemplo, ya sabe qué, bueno, pues quiero un Unifón, un AT&T. Si yo estoy en otra compañía, ¿sí se hace al instante el cambio con usted? Pero si usted tiene su teléfono que se ha liberado, lo agarra. Pero si su teléfono no está liberado, no lo agarra. Pero lo agarraría con el mismo número. No, puede, o sea, si... O sea, no quiero mi mismo número. Ah, entonces si usted necesita un cambio. Exacto. Solamente en atención a clientes. Una atención a clientes de Movistar está aquí sobre el Boulevard Delta. Aquí da vueltecita. Y ahí está una atención a clientes de Movistar. De veces se hace el cambio, pero no lo entera. Es que a mí me urgía hoy mismo, pero no, ¿verdad? Yo creo que hasta mañana. Es que se tarda un día. Sí, se tarda un día. ¿Cómo ve? Oiga, ¿sí tendrá mica para este teléfono, miren? El 6A, pero hay algo así. Si quiere, quítenle la... Este es un Motorola E6 Play. La mica le sale en 20 pesos. Sí, porque esa ya anda... Bueno, no, no me gusta decir más. Pues sí, igual, ¿sí la tiene ahorita? Sí. Pues póngasela de una vez. Sí, joven. Sí, ¿qué cree que...? Es que sí, me urgía para hoy mismo, fíjese, pero... Pues, no. Como usted dice, son procesos, ¿qué se hace? A donde vaya... Vengo mañana a recoger... Sí, a donde vaya le van a tardar mínimo un día. Exacto, exacto. Porque la compañía debe de dar de baja el... Usted haga de cuenta que lo traía... Lo que pasa es que tenía Megacable de servicio de Megacable y también ya ve que ellos ofrecen Megamóvil. Ajá. Pero haga de cuenta que como ya les quité el Megacable... Ajá. Me queda nada más el Megamóvil. Pero no, pues, ay, sí, Dios. Señora. ¿Los cables? Sí, ma, pero te vas a tener que salir. Están por aquí. Sí. Sí, señor, sí. Suele pasar. Yo... Esa quebradilla que está ahí abajo es de la mica, ¿verdad? Sí. Yo en su casa no tengo internet, pero sí, sí puede ser. ¿No tiene micas para el Redmi 9C? La mica le sale en 20, joven. ¿Protector tiene también? No, de ese sí no tengo. ¿Se lo traería sobre pedido? ¿El Moto G? Se lo dejo a 100.
Lo dejo a 100. A ver. ¿Pero de cuál moto? El moto que se tuvo. Le allá. ¿Cuál de? ¿Qué moto que es? Ahorita aquella. De mujer. ¿Este? Ese. Ese. ¿Moto G5? Aquí está. ¿Ese cuál es? No sabe. Es una mi capa ese. Sí, gracias. Ese es un Moto Z joven. Pero mica no tengo ya para ese ni protector. Las micas sí, pantallas no. Pantallas solamente aquí derecho sobre Madre Tierra y Madre Patria está el gansito. Él hace reparaciones. Como unos 1,000, 1,200. A ustedes, cuídense, joven. Estamos a medio camino de la jornada. Para llegar a Canaán, donde será mi morada. Así es, chicos. Ay, Dios bendito. ¿Como dos? No, nomás queda uno para traer de arriba. Así es, chicos. Pues hay que ser bien agradecidos con Dios, con la vida y el universo, chicos. Y no se enojen, chicos, de verdad. Ay, si no me quieren dar un manito, mejor ni lo hagan. De verdad, a mí me da más tristeza y yo soy bien sensible. Yo lloro cuando digo, ay, qué feos que me den un dislike. ¿Pueden creer que en un video mío tiene 58 dislikes? ¿Pueden creer eso? Pero en fin, ¿verdad? En fin. He tomado la decisión de ya no estar con nadie. De ya no ir para con nadie, porque pues he visto que yo les molesto, he visto que yo los aburro, he visto que yo los fastidio, entonces pues sí, o sea, he tomado esa decisión. Más aparte mi celular se está, ya está llegando a su final. Ahorita no tengo dinero para otro o aparto para surtir o compro teléfono. Entonces, pues no tengo. Pero mi teléfono ya está llegando a su vida, ya dio su vida, ya está llegando a su final, ¿verdad? Sí, ya no me carga como me debería de cargar. Ya las aplicaciones no me agarran. Hay muchos detalles, hay muchas cosas. Entonces, pues yo creo que lo más conveniente va a ser a tus órdenes, agarrar un tiempo sabatino, un tiempo en el que ustedes pues se desintoxiquen de mí. Hola, ¿gustan algo?
Amaranto, garapiñado, pinole, tamarindo y habló con caqueta, palanquetas. Ave María Purísima. A ver, una de esas, mire. Este. Amaranto. Amaranto o alegría. Ah, a ver, deme una alegría. Esta es alegría. Sí. ¿Cuánto va a ser, mija? ¿10? No tengo palanquetas, mira. Ay, no, no tengo dientes. ¿No? Mire. Igual, no, no le dije que iba a ir. Ya ve que usted me dijo que fuera ahí con los doctores. Mire, ni he tenido tiempo. Aquí trabajo todo el día. Todo el día. ¿Un día te pidas permiso? Un día te pidas permiso. Pero nomás de lunes a viernes. Ah, ahí va a ver, porque le digo a mi mamá, se me mira. Te vas en la mañana, a las 6 de la mañana. Ay, porque le digo a mi mamá, 42 años y ya estoy toda chimuela. Buenos días, mija. Sí. Que Dios te bendiga, gracias. Protector para ese, ¿qué crees que no, mija? Se me terminaron ayer. Trae bocina, ¿verdad? Sí, sí, no, se me terminó, mija. Gracias a ti. Así es, chicos. Pues yo no quiero fastidiarlos, chicos. Pues yo creo que es lo más sano, ¿verdad? Lo más sano. Y pues ver que este teléfono pues me dé para más. Ay, no, la muchacha me dice que me vaya, que le pida permiso a mi patrón para que me deje ir a ver lo de los dientes. Estoy chimuela, chicos. Ya estoy vieja. Que me vaya a las 6 de la mañana. Ah. Se aquí llega.